Hola, bienvenidos todos. En esta ocasión vamos a preparar unos ricos elotitos con crema, queso. Y bueno, para esto vamos a ocupar elotes, pues la cantidad que ustedes vayan a necesitar. Vamos a aprovechar esta temporada de elotes y los ingredientes son elotes, como les comento, la cantidad al gusto. Vamos a ocupar crema, crema ácida. Vamos a ocupar queso, ya lo tengo aquí ralladito. Yo voy a ocupar queso cotija, sal, chile en polvo y chile Valentina. También vamos a ocupar unos palitos, como pueden ver aquí. Yo ya les hice puntita, vean, ya está ahí la puntita. Yo voy a preparar cuatro elotitos, así es de que aquí están las cuatro, ya están los cuatro palitos con puntita. Y estos palitos los encuentran en las papelerías o en las dulcerías también. Ya que tenemos aquí los ingredientes, vamos a quitarle las hojas a los elotes. Podemos quitarlos así directamente o les cortamos la parte de abajo. Pueden ver, miren ya. Y estas hojas pues las pueden guardar. Aquí hoy estamos a 12 de octubre y nada más como comentario, por ahí me estuvieron preguntando que cuánto duraban las hojas. Y miren, estas hojas son del año pasado. Ustedes recuerdan cuando las guardamos, las pusimos a secar y aquí ya tienen un año, vean. Por ahí está el video. Aquí les voy a dejar una tarjetita para que vayan a ver el video. Y miren, recuerdan que nosotros guardamos las hojitas. Pues miren, están intactas. Y quiero comentarles que aquí hay mucha humedad. Y aún así, miren con estas mallitas cómo se conservan muy bien. Y el año pasado mi vecino me regaló elotes. Y exactamente ayer también. Me volvió a regalar elotes y bueno, por eso les voy a preparar este delicioso antojito. Y bueno, le vamos a ir quitando las hojitas y como les comento, guárdenlas, guárdenlas. Vayan haciendo esto, las van envolviendo así. Así y van poniéndola una sobre otra, vean. Y pues ya saben, ahorita las hojas están carísimas. Así es de que pues mejor hay que hacerlas. Tenerlas nosotros en casa. Y quiero comentarles que en todo este año no preparé tamales, por eso ahí están las hojitas que no las he utilizado. Y bueno, estas se las vamos a dejar, estas que faltan. Se los vamos a dejar al elotito para que agarre ese saborcito que les dan estos pelitos. Esto le dan un sabor más dulce al elote. Entonces les vamos a dejar las últimas hojitas. Aquí le dejamos esta y la otra. Son dos hojitas. Y así nos vamos también con los otros elotes. Bien. Yo sí voy a guardar las hojitas porque son muy valiosas. Yo he comprado en las tiendas y están todas las hojas con humedad manchadas. Y ustedes ya vieron ahorita que les mostré las que yo guardé desde el año pasado. Están muy bien limpiecitas. Ya tengo aquí los elotitos pelados. Les corté las puntas, vean, para que me quepan en la olla. Y bueno, vamos a la estufa. Aquí ya tengo la olla, voy a poner los elotes. Prendemos la estufa y vamos a dejar por 45, de media hora a 45 minutos aproximadamente. Y tapamos para que se cocinen, para que el agua no se le evapore. Y mientras se cocinan nuestros elotitos, voy a mostrarles los elotes que me regaló el vecino. Miren,
Aquí están los elotitos que me regaló el vecino. Y como pueden ver, estos ya están más sazones. Los del fondo están más tiernitos. Entonces, con estos que están sazones, me voy a preparar un delicioso atole de toquere. También ya está. Aquí les voy a poner la tarjetita del video para que vean cómo preparar. Cuando vean que sus elotes ya se sazonaron, vean cómo preparar ese delicioso atole de toquere. Es atole blanco con maíz que ya está sazón. Así es de que se lo recomiendo mucho, les va a encantar. Es un atole que no es dulce, es salado, se acompaña con sal, limón y chile. Así es de que, pues no hay que desperdiciar. Y bueno, ya saben, yo voy a guardar las hojitas. Ya están aquí listos nuestros elotes. Los voy a retirar y voy a dejar que enfríen un poco. Esta agua que nos quedó aquí, se la pueden tomar. Hay que dejarla enfriar completamente. Y esta agua es medicinal. En un próximo video les voy a explicar. Estén por aquí al pendiente. Con mucho cuidado porque están bien calientes. Le voy a quitar la hoja para que se enfríen más rápido. Ya que estén listos, que se puedan... los puedan agarrar, vamos a poner por esta parte el palito, vamos a pegar unos golpecitos para que no se nos vaya a salir del palo, vean, que quede macizito. Hacemos lo mismo con el otro. Ya tenemos aquí los cuatro con su palito. Ahora vamos a prepararlo, los voy a retirar de aquí para prepararlos en este plato. Por aquí tengo la crema, la salecita, el queso, el chile también, el chile valentino y también el chile de polvo por este lado. Los voy a preparar en un plato más pequeño porque este me ocupa mucho lugar en la cámara. Y bueno, aquí tengo yo una palita. Con esa vamos a embarrar la crema. Cantidad al gusto, chicos y chicas. Que le entre en la ranurita, sale el lote. Vamos a ponerle sal. Esta crema es de la pura, de la ranchera. Entonces tiende a derretirse más fácil. Ahora le vamos a poner quesito. Suficiente. Vamos a poner chile de polvo. Si ustedes no le quieren poner chile de Valentina, pues así ya queda perfecto. Bien. Yo le voy a poner unas gotitas de chile Valentina. Voy a retirar esto de aquí. Y vean. Así quedó nuestro delicioso elote con crema y queso cotija.
Espero se animen a prepararlo y nos vemos en la próxima receta. Con permiso, que a mí ya se me está haciendo agua a la boca. Buen provecho. La salsita valentina le da ese toquecito delicioso. Aprovechen esta temporada de elotes y preparen sus ricos elotitos en casa. Ya le di el otro a mi esposo. También ya estaba desesperado por comerse su elotito. Voy a preparar aquí otro. Thank you.